Ah, vale, mi esker. Bueno, egun guztioi, eskerrik asko Javier sarreragatik. Gero espero dugu hemen egotea eztabaida zabaltzeko. Bueno, hasiko naiz nire aurkezpena, ez dakit zer 15 minutu izango dugu bakoitza, o sea, vale. Voy a empezar con mi presentación. Contamos con 15 minutos cada uno más o menos para exponer cuál es nuestra experiencia en este mundo de fábricas de creación. Y yo, como trabajador de la Facultad de Bellas Artes, quería exponer de alguna manera una visión diferente de lo que creemos ahora mismo que puede representar la facultad en un contexto creativo como es el contexto vasco, en medio de un debate o en medio de unas jornadas sobre qué puede significar y qué puede, cómo puede incidir todo este tema de las fábricas de creación, pues lo voy a hacer desde lo voy a hacer en tiempo real, porque estamos llevando ahora mismo en la facultad una reflexión que va a quedar representada a través de dos imágenes. Esta podría ser la típica explicación de dónde está la facultad, qué significa, dónde estamos, qué forma tiene, estructura, arquitectura, etcétera, etcétera. Ir simplificando, esquematizando, y nos encontraríamos con un mapa como este, que es la primera de las imágenes que quería mostrar. Pantalla completa. Este sería el mapa o el esquema tradicional, oficial, de una facultad, en este caso la de Bellas Artes, que puede ser muy similar a otras facultades de la Universidad del País Vasco, de otras universidades europeas, insertadas en el plan, famoso Plan Bolonia, con un esquema académico que es el que se supone que se puede esperar de una institución pública dedicada a la formación, dedicada a la enseñanza universitaria del arte, con sus diferentes grados, sus diferentes másteres, formas de acceso, formas de salir, formas de contactar con la sociedad, y lo que podría esperar un alumno o una alumna que empieza sus estudios y después de 4 años es la formación que va a recibir de esta facultad. Pero nosotros llevamos unos meses, un año y pico, intentando captar, para eso hemos hecho una fotografía que se parece más a esta, intentando captar que es todo aquello que hacemos pero que se escapa al mapa oficial, al mapa académico. Y que es muchísimo, pero que en ningún momento nos habíamos sentado a mirar qué dimensión tenía, con qué agentes conectaba, qué necesidades tenía, qué particularidades, incluso qué efecto podía tener en un contexto como el nuestro, más allá de la formación. Evidentemente, este mapa, que nosotros lo hemos separado, ¿no? Así hemos hecho una acción forense para intentar separar dos capas que en realidad están superpuestas. La realidad serían este y el anterior superpuestos, pero en esta nueva fotografía que hemos hecho, hemos intentado primero constatar que la formación de alguien que pasa por la Facultad de Bellas Artes del País Vasco no solo va a tener ese recorrido académico oficial, está marcado en los planes de estudio, que aparecen en los currículums de departamentos, asignaturas, sino que hay otras cosas que tienen que ver con la personalidad de la facultad, con la gente que pasa por allí, por la comunidad de gente que formamos la facultad antes y después de haber pasado por el edificio, y también el contexto del País Vasco, el de Bilbao, en primera instancia, porque es lo que más cerca tenemos, pero nuestra vocación es llegar a todo Euskal Herria. Y nos hemos dado cuenta que en primer lugar, es un complemento para los estudiantes, un complemento que si no existiera saldrían con la misma titulación, pero esa experiencia sería muy, muy diferente. Pero aparte de esta primera conclusión, nos encontramos con que la facultad también, en un contexto como el actual, todavía en medio, algunos dirán que en las fases finales de una dura crisis, que sobre todo en el mundo de la cultura ha sido muy, muy cruda, muy salvaje, y que ha dejado por medio, por diferentes razones, un montón de equipamientos, de centros de producción, de recursos humanos, económicos. Podríamos, por hablar de desapariciones, podríamos hablar de,
de Artelecu, Calostra, Amárica, Monte Amárica en Vitoria, para el que no lo recuerde, Montehermoso también, que está asfixiado a nivel de presupuestos. Bueno, esto ha tenido este contexto que se ha ido reduciendo drásticamente, ha colocado a la facultad en otro lugar. De alguna manera nos hemos visto como protagonistas, no solo como centro de formación, que se le puede suponer, formación, investigación, sino que también como un foco de producción cultural. Cada alumno, cada alumna que entra desde el primer momento en la facultad está produciendo desde el primer día trabajos. Hay una producción cultural más inicial, más novel en el primer momento, pero desde el primer momento están poniendo en circulación trabajos que tienen que ver con la producción cultural contemporánea. Y esto, que podría ser lógico de alguna manera, ha convertido que la facultad ahora mismo cobre otro protagonismo diferente. Hasta tal punto que no solo nos buscan o no solo tenemos conexión con nuestro público natural, que podrían ser alumnos, alumnas, exalumnos, alumnas, trabajadores, sino que desde gente de fuera se busca la facultad porque, de alguna manera, nos hemos quedado más solos de lo que estábamos antes. Con cosas tan anecdóticas, ahora pueden parecer anecdóticas, pero viene gente de fuera que no tiene relación con la facultad a pedirnos cámaras, a pedirnos espacios para grabación, a pedirnos talleres para trabajar la madera o a pedir incluso recursos económicos que tampoco tenemos. Nuestra respuesta automática podría ser que no. No, nosotros no hacemos ese tipo de cosas porque somos una escuela, nos dedicamos a formar, nuestros presupuestos y nuestros recursos son para dar clases y para investigar, pero no podemos prestar ese servicio. Pero también nos hemos dado cuenta que, sin quererlo o queriéndolo, consciente o inconscientemente, hay que prestar ese servicio. Y en un contexto cultural como el actual, en algunos momentos, en algunos lugares, bastante crudo, creemos que tenemos que prestar ese servicio de alguna manera. La mayoría de las veces, ahora que no nos oye nadie, es haciendo trampas, desviando presupuestos, quitando dinero de las fotocopias o de los bolis para poder montar algunas de las cosas que aparecen en este mapa y que me gustaría luego destacar algunas de ellos. En ese rol en el que nos vemos ahora mismo, en el que creemos que nuestras obligaciones como servicio público trascienden los de la propia escuela, también teniendo en cuenta que esto es un complemento muy especial y que da bastante personalidad a los estudios de Bellas Artes en la Universidad del País Vasco, y viendo que de alguna manera también somos un nuevo foco de producción o de creación, o una, no sé si podríamos utilizarlo desde lo institucional, también llamarnos o creernos un poco fábrica de creación, en ese contexto me gustaría destacar cuatro de esos brazos, de esas ramas que salen en ese mapa, que siempre es un mapa dinámico, orgánico, que se está continuamente moviendo, y como veréis hay algunas cosas en colorines que son cositas que van apareciendo, que van desapareciendo, pero que de alguna manera sí que representa lo que hemos sido dinámicamente en un espacio temporal de los últimos 15, 18 meses. Todo esto que aquí parece como muy, bueno, si yo menciono por ejemplo el programa de residencias que tiene la Facultad de Bellas Artes, pues lo puedo contar así: programa de residencias que tiene la Facultad de Bellas Artes, donde varios alumnos han estado residentes con proyectos personales vinculados a su investigación en China, en la Universidad de Nevada o en la Antártida, en Argentina, el último año. Queda así como una cosa muy redonda, muy potente, pero que de alguna manera no es cierta porque esconde la precariedad con la que todo eso se ha ido construyendo. Y es que cada año hay que intentar, como decía antes, hacer menos fotocopias, comprar menos lapiceros o pedir dinero a un departamento, pedir dinero a otro departamento, a una entidad para que nos pague el viaje, a otra para que pague una bolsa de ayuda, para poder poner esto en marcha. O sea que, aunque en la realidad es un programa que va cogiendo consistencia, en la realidad esconde cierta precariedad, cierta improvisación, que viene pues de que es un centro que se supone que no debería hacer este tipo de cosas. Pero como Facultad de Bellas Artes, es importante que, más allá de los Erasmus, de estos intercambios académicos súper interesantes para los y las estudiantes jóvenes,
creemos que en un contexto, como decía Xavier antes, las residencias artísticas son muy importantes. Residencias artísticas para desarrollar un proyecto. Podríamos extendernos más sobre esto, pero bueno, es un ejemplo de una de esas patas. Otra que es muy interesante es la que aparece como iría y, bueno, tradicionalmente y explicándolo podríamos decir, pues una Facultad de Bellas Artes, su conexión con lo que es ciudad, entendido la ciudad de una manera expandida, aunque luego se materializa en la mayor parte de las ocasiones por una cuestión de distancia en Bilbao, pues sería buscar espacios para exponer, donde cuelgo mi cuadro, donde muestro mis fotografías, donde puedo colocar mis esculturas. Pero la relación que después tenemos con la ciudad, con el quehacer diario de la ciudad, con la vida, incluso con la economía de la ciudad, es otra, y queremos que no dependa tanto de espacios o cajas blancas donde exponer, sino de cómo los y las artistas, los y las creativas pueden tener presencia en la construcción de esa ciudad. Y creemos que precisamente en un momento de crisis se pueden decir muchas cosas. Hay diferentes programas, para los que no les suenen, pues por ejemplo ArteShop, que se inaugura la primera semana de junio, es un programa en el que 75 alumnos y alumnas de la Facultad de Bellas Artes hacen proyectos específicos para comercios de Bilbao. Ya no se trata tanto de que expongan su obra en un comercio o que el comercio les invite o les proponga hacer algo para su comercio, sino que en ese diálogo entre artista, entendido que en la facultad puede haber restauradoras, diseñadores, pintoras, escultores, gente que hace fotografía, que hace audiovisuales, dentro de la diversidad que hay dentro de la facultad, que en un diálogo con los comercios surjan esos proyectos en función de las posibilidades de unos y las necesidades de otras. Ese sería uno, luego estarían las intervenciones en el Puente de Deusto, intervenciones en el Museo Marítimo, que tienen que ver mucho con la ciudad y cómo participar y construir la ciudad. Puede parecer un programa muy diseñado, pero bueno, son cosas que empiezan de una manera muy intuitiva y que van cogiendo consistencia, pero que por debajo tienen, bueno, toda esa inconsistencia que viene de que en el fondo somos una escuela. La tercera que quería mencionar, que aparecen ahí como tres brazos, Sarea Bat, Sarea Bi, Sarea Iru, serían nuestras conexiones con el contexto, con la comunidad. Y yo quería destacar una de ellas, que no es la institucional, o la más institucional, por llamarla de alguna manera, o la tercera, que podría ser nuestras conexiones más lógicas con el mundo de las galerías, los profesionales, la crítica, etcétera, sino que es la que nos conecta con nuestra propia comunidad, es decir, con gente que ha pasado por la facultad, que ahora está en proyectos diferentes o que igual desde otras facultades o desde otros ámbitos se acercan y que están interesados, por la razón que sea, en conectar con nosotros. O que no están interesados, sino que casualmente, al estar todos como moléculas viviendo en un mismo ecosistema, acabamos por conectar. Y creemos que en un momento de crisis ahí tenemos bastante responsabilidad. Y estamos haciendo últimamente un esfuerzo, lo intentamos al menos, por conectar con todos esos proyectos pequeñitos, ¿no? Algunos de ellos están aquí, ¿no? Pues en inmersiones o con carpintería, o puede ser Okela, o puede ser, bueno, o Espacio Reflex en Donosti, o gente que de alguna manera ha salido de nuestro entorno, se acercan a nuestro entorno y con el que queremos conectar. Esa sería otra línea de trabajo, pues que con uno se hace con prácticas, con otro se hace invitándoles a una cosa, con otros a otra, porque nuestros recursos, como decía, son limitados. Y la última de estas patas que quería mencionar es la de que se denomina Zabalik, hay un juego de palabras que incluye las bellas artes, pero de una manera abierta, es intentar implicar al propio alumnado de la facultad en proyectos de la propia universidad. De momento estamos intentando dedicar parte del presupuesto que tiene la facultad y que retorna al centro de las tasas que han pagado los alumnos y alumnas cada año, llega un tanto por ciento, que habitualmente las facultades lo invierten o lo gastan en viajes de estudio de los alumnos, cosas que gestionan directamente los alumnos, pero que suelen tener ese tipo de suelen ser de esa forma, viajes de estudio y ese tipo de actividades. Nosotros lo que hemos intentado es hacer una convocatoria en la que el alumnado propone, hace propuestas de qué les gustaría, a quién les gustaría invitar o qué les gustaría hacer para que salgan pues, otros invitados, otras maneras, otras expresiones artísticas, incluso otros formatos, porque nosotros al final nos repetimos y acabamos haciendo siempre lo mismo. Y ellos lo proponen, ellos lo gestionan, aunque al final siempre va a pasar por la parte administrativa de pagos, facturas, etcétera, por la facultad, pero ellos son los que proponen y lo gestionan. De momento es una parte pequeñita, pero que está funcionando bien,
porque algunos de estos proyectos que nacen como una propuesta de alumnos luego cobran vida propia y se mueven dentro de este mapa, y lo que empezaba siendo una propuesta de alumnos y alumnas pues pasa a un bloque que para nosotros conceptualmente igual tiene que ver más con cómo estar en la ciudad. Todo esto, bueno, porque pensamos que tenemos que repensar la institución de la Facultad de Bellas Artes, tenemos que representar la universidad, y creemos que la propia institución tiene que ser algo más abierto, más participativo y con otro tipo de, con otro tipo de conectores. Nuestro problema ahora mismo es que todo esto es muy volátil y que incluso dentro de la propia universidad no se reconoce como tal. Y esto tiene que ver mucho con el debate de hoy, con el debate cuando se habla de industrias creativas, de economía creativa, de industrias culturales, de cultura científica. Vemos que la cultura y la humanidad está siempre por ahí, pero para nosotros siempre se, ¿no? En industria y cultura parece que siempre tiene mucho más peso la industria. En economía creativa parece que siempre manda la economía. En cultura científica se lleva el gato al agua la ciencia. Entonces siempre tenemos ahí como, incluso dentro de la universidad, no solo fuera, incluso dentro de la universidad tenemos ahí como una necesidad de reivindicar lo cultural, esos valores innovadores de los que hablaba Javier, que tienen que ver más con lo social, con la construcción de ciudadanía, de comunidad, democracia, libertad, que no solo se pueden medir con indicadores económicos. Entonces, ahí, esto puede parecer simplemente una cuestión política o ideológica, pero que luego en la práctica tiene sus consecuencias y bastante importantes. Para el tejido, evidentemente, en el que estamos trabajando, y para nosotros también. Entonces, ahora mismo, con esta fotografía, estamos intentando, pues con presentaciones como esta, intentar trasladar qué es lo que queremos e intentar, de alguna manera, visibilizar esta otra capa que también es universitaria, que también es universidad, e intentar, de alguna manera, estabilizarla. No que deje de ser dinámica, no que deje de ser movible, pero de alguna manera consolidarla. Y ahora estamos en ese trabajo, pues hablando con las instituciones culturales, con las instituciones públicas, en primer lugar de los tres territorios, Gobierno Vasco, la propia universidad, para a ver cómo de alguna manera podemos que se acepte que esto es una realidad universitaria de nuestra facultad. Cada facultad vendrá en este tipo de foros a contar sus particularidades, pero creemos que la nuestra es esta y que de alguna manera habría que tenerla en cuenta para acto seguido. Si esto es importante en un contexto como el nuestro, pues que tenga un, o sea, que pueda ser sostenible de otra manera, como decía antes, no intentar comprar una docena de tizas menos para sacar dinero para otra cosa, ¿no? Queremos de alguna manera que se consolide. Y al hilo del debate de hoy, yo creo que también es importante que muchas de nuestras relaciones, muy pocas de ellas tienen que ver con departamentos de cultura. Tienen que ver con departamentos de promoción económica, promoción de empleo, innovación no sé qué, ¿no? Entonces, muchas de las que hacemos en Bilbao no tienen que ver con el departamento de cultura y no es tanto porque desde los departamentos de cultura no se quieran entender, sino porque tienen los presupuestos congelados y no reducidos desde hace mucho tiempo. En cambio, en el mundo de la industria, de la economía y de la ciencia sí que hay presupuestos. Y en el mundo de la economía hablan de economía creativa, en el mundo de las industrias se habla de industrias culturales y en el mundo de la ciencia se habla de cultura científica. Pero las humanidades parece que estamos todo el rato teniendo que como reivindicar ese espacio, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos ahora un poco en esa pelea como facultad dentro de la universidad y como una universidad en nuestro contexto. Y como creo que me he estirado demasiado, tengo alguna otra cosilla más, pero quiero dejar espacio a mis compañeras. Esker Casco. Gracias, mila esker. Enatzen hona zen, hau? Mila esker, nire txanda, egunon, guztioi, estamos pocas y lejos, y los reservados están ausentes, irán llegando. Me llamo Idoia Zabaleta, y me voy a permitir dos cosas en esta presentación. Una es el bonus del balbuceo y otra es el bonus del estrabismo, porque vengo como en representación de dos cosas, por un lado de Asala y por otro lado de Carrascan. Entonces, esto produce cierto estrabismo.
Tomo esta idea que deja Nacho ahí en el aire, ¿no? Que tiene que ver con la legitimidad y la falta de legitimidad o no, ¿no? Del sector o de los agentes culturales, que será un tema, una piedra arrojadiza, un tema tóxico que me imagino que antes o después tendremos que hablar de. Y quitando como la cosa dura desde el principio, también tomo una idea que ha dicho Nacho desde el principio, que es esta idea del mapa, o sea, como la trama, ¿no? Como ha explicado que un mapa no se ve un mapa encima de otro, que la universidad es esta idea de tramas, ¿no? Que esta idea de complejidad, esta cuestión de que las cosas no son en línea recta, ¿no? Las cosas son una encima de otra, por debajo, ¿no? Esta multiplicidad de cartografías al mismo tiempo, pues creo que es una de las condiciones o cualidades indispensables para los procesos de innovación, que es otro de los temas que aquí nos trae a colación esta mañana. Voy a presentar a Sala. A Sala, para quienes no lo conozcáis, a Sala es un espacio de creación situado en un pueblo del sur de Álava, en un pueblo muy pequeñito en el que hay 11 habitantes, que está rodeado de verde, 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 verde. Estamos entre, bueno, tenemos 4.500 metros cuadrados, que no es tanto, entre encinar y trigal, para que os hagáis un poco la idea de lo que es exactamente la cuestión física, matérica de la cosa. Son 5 cabañas, bungalows en el mejor de los casos, para el alojamiento de artistas, activistas, investigadoras y otras agentes culturales. Tenemos 2 salas de trabajo, 2 estudios, como se llaman en argot de danza, de unos 100 metros cuadrados cada uno. Y un choco, un espacio común, con una mesa enorme, central, de nogal, una mesa de 3,5 metros de ancho y 6 metros de largo, una mesa como de junta. Luego hay una oficina y luego, claro, un cuarto de calderas y de lavadoras y cosas. A Sala, espacio de creación, espacio A, tenemos como una serie de líneas de trabajo, que una sería un espacio de residencias de creación e investigación, con una convocatoria abierta a lo largo de todo el año. Hay otra línea que le llamamos red de aprendizajes, pedagogías o escuela, en que incluso dentro de esa hay como líneas diferentes. Hay otra línea de trabajo que le llamamos arraigo y que tiene que ver con la situación en el territorio. Estamos en el sur de Álava, en una de las zonas más desfavorecidas a nivel agrícola de Euskal Herria. Bueno, si bien en Euskal Herria nadie está muy desfavorecido en comparación a otras comunidades o a otros países, pero estamos ahí trabajando en la idea esa de territorio, de paisaje, y ahí tenemos una serie de proyectos también, como es el de trabajar con la Escuela de Nanclares, de Langreitz, en la que llamamos Generación Porvenir, el Proclama, que es un programa de artes en vivo que hacemos en colaboración con el Artium en Gasteiz, y ponemos el nombre de Asalerak a todo aquello que se escapa. Y luego hay otra línea que llamamos Ustak, cosechas, que tiene que ver con de vez en cuando nos venimos arriba y hacemos como pequeñas producciones, cositas, experimentos que se producen, que se publican, de alguna manera. De cualquier manera, y también haciendo un poco resonancia con lo que antes Nacho contaba, este orden que estoy hablando, esta especie de categorización, luego no es tal tampoco. Es una categorización y una nomenclatura que nos vemos obligadas a hacer para entrar dentro de los proyectos de subvención. O sea, es pura literatura, que tenemos que hacer literatura de subvenciones, y eso nos obliga a tener que como para lo bueno y para lo malo, como podréis entender, para lo bueno porque te da cierto orden y cierta, y para lo malo porque parece como que eso, ¿no? Eso va creando unas inercias de categorización que... Pero bueno, hay que hacerlo porque hay que comunicarse y somos muy conscientes de ello en Asala, si bien no es nuestro talento. Asala trabajamos desde 2008, somos un equipo muy pequeño, muy pequeñito. Está Isia Rozas, ella es escritora de Donosti. Está Juan González, que es además mi compañero.
Y está Laia Cabrera, una mujer de Barcelona, que está hace un año trabajando con nosotras y está haciendo un trabajo de anfitrionazgo. Como podréis imaginar, en la sala hay mucho trabajo, un trabajo muy importante y es que muy intangible de hacer de anfitrionazgo, de recibir, de una idea de invitamos a los artistas, de acoger, de cuidar. Es un trabajo muy grande, muy, muy grande, que sí, sí que no está puesto en valor ni legitimizado en ninguno de los lados. Y es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, sobre todo hacerlo bien. O sea, un esfuerzo también placentero en un sentido, pero bueno, ese trabajo de anfitrionazgo. Y con esto, pues bueno, quiero decir que a Sala vivimos allí mismo, o sea, mi compañero, mi familia y yo vivimos allí al lado, en la casa de al lado, en ese pueblo, con lo que, como podréis entender, pues es un proyecto donde vida, arte, vida, creación, vida, criación, vida y crianza se mezclan pues, en una simbiosis absoluta. Para lo bueno y para lo malo. Una de las, ya tras otros 8 años de experiencia, de trabajo, como a Sala, está claro que esto tiene todos otros históricos, ¿no? Nada surge así como una epifanía. Sí que con la distancia, pues me atrevo a decir que una de las especificidades de a Sala es una mezcla que tiene curiosa entre calma y serenidad, que ofrece como condición, entre calma y serenidad, y intensidad. Hay una mezcla, un flujo entre calma o serenidad e intensidad que produce a Sala, que es muy específico de ese lugar. Obviamente tiene que ver con estar situado en la naturaleza y estar situado en el ámbito rural, en el margen de la producción contemporánea que tiene más que ver con la ciudad, ¿no? Pero bueno, estamos a 18 kilómetros de Gasteiz y a 18 kilómetros de Miranda de Ebro, gran ciudad. Y otra, y en ese sentido, en esa línea, una de las cosas que ha sido como cualidad de a Sala tiene que ver con que experimenta con las temporalidades, y las intensidades del encuentro, del estar. O sea, que esto también es una cosa muy intangible, pero muy importante, ¿no? y que produce muchos imaginarios diferentes. O sea, combinamos varias temporalidades al mismo tiempo, nada, como digo, es en línea recta, pensamos en ciclos de 7 años o de 3 años o de 2, o de ya, esto tiene que ser ya. Una combinación que en realidad tiene que ver con una idea de ecosistema, ¿no? De también estar en la naturaleza y ver cómo las cosas crecen. Pues bueno, esa sería como otra de las peculiaridades de a Sala, ¿no? Una experimentación, sobre todo con la temporalidad y la intensidad del encuentro. A Sala, ¿no? Imaginaros a Sala escrito, en mayúsculas, ¿sí? O sea, ponerlo ahora en vuestra mente. A Sala escrito. Si os dais cuenta, las vocales son todas as, ¿no? A, que es la vocal más abierta, ¿no? O sea, Sala, ese nombre no es casual, tiene una idea de apertura, ¿no? O sea, la idea de las as, es esa. A Sala siempre lo escribimos con mayúscula. ¿Por qué? Porque hay una idea, un reclamo de cierto proceso instituyente, a Sala como una institución, o por lo menos constituyente. Entonces, por eso lo escribimos en mayúscula, nos permitimos esa pues, chulería. Luego, sin embargo, a Sala, para quien no sabe, euskera, ¿no? Dice a Sala, que es una cosa que al que sabe euskera le da mucha rabia. Entonces tiene esa Z adrede como tropiezo también, ¿eh? Como tropiezo de la lengua. Esa Z funciona como un tropiezo que nos interesa esta idea de tropiezo. Y luego, si os dais cuenta también, a Sala, si tú sigues la línea de la A, de la Z y de la otra A, podrías tacharla por el medio, ¿sí? Podrías hacer tacharla por el medio y casi aparecería una imagen especular de lo de arriba y lo de abajo. Es como una especie de anverso-reverso, ¿no? Y esta idea de tachón, de esta línea en el medio, nos interesa por varias cuestiones. Una, por una idea de horizontalidad y de superficie, desde luego. Nos interesa por una idea de que lo que se ve hacia arriba, de lo que es visible hacia abajo, tiene que estar equilibrado con lo que se ve hacia, con lo que ocurre, con lo que se abona hacia abajo, o sea, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? O sea, que las cotas, como la línea de flotación de lo visible y lo invisible, tiene que haber un equilibrio ahí. Ahí nos interesa, y a mí especialmente, la idea de sustrato. O sea, me gusta mucho todo lo que hay justo debajo de la tierra, esa primera capa, ¿no? De ese subsuelo, ¿no? Incluso ahora que ya han empezado a salir, cuando voy a pasear por el asfalto, ver esas semillitas enanas que rompen el asfalto para salir, los brotes, eso es una cosa que me apasiona, ver que una semilla enana pueda romper el asfalto.
para emerger en primavera. Y otra idea que también tiene esa raya que nos interesa es la posibilidad de tachón, de tacharse, ¿no? Y de, o qué hay detrás, ¿no? Porque a sala se va haciendo a medida de todos los artistas, activistas, todas las personas que van pasando por ahí, se va haciendo a través de eso. Y no, bueno, es así. Entonces, a sala un poco se desborda a sí mismo. O sea, yo lo veo ya como una criatura que se va desbordando, que no es ni mía ni tuya, ni se va desbordando a sí mismo, ¿no? Y no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, me voy a permitir un pelín más. Porque, sobre todo porque habla. Estoy como. Te podría hablar así, ¿no? Espera. Cualquiera diría, ¿eh? Performer. La bailarina. Pues hablando de esta, trayendo a colación esta idea de inteligencia colectiva o de cosa colectiva, ¿no? que me permite ese tachón de Asala, ¿no? De que algo que está detrás, voy a presentar Carrascan, que es pues una red de experiencias creativas de Euskal Herria. Voy a leer el recién relato, la presentación que hemos hecho. Es una asociación profesional para el fomento de la innovación en cultura y la cultura de la innovación en Euskadi. Es una asociación Carrascan comprometida en la transformación del ámbito cultural que nos es propio, para desde lo cultural afectar a otros ámbitos de la actividad humana, social, económica, educativa, científica o política, y en un ciclo de enriquecimiento mutuo, desde estos ámbitos afectar a lo cultural, ¿no? O sea, cambiar las artes y la cultura para cambiar un mundo que cambia también las artes y la cultura, o sea, la innovación y la cultura y la cultura y la innovación. Asala es parte de Carrascan, y Idoia Zabaleta es parte de la Junta Directiva también. Carrascan, como veis, también tiene tres As mayúsculas, también se escribe en mayúscula, también tiene tres As mayúsculas porque considero que la apertura, consideramos ya en Carrascan que la apertura o una actitud abierta hacia al cambio es una, también una cualidad indispensable para los procesos de innovación. También lo escribimos en mayúscula porque también queremos que sea un proceso constituyente como tal. Carrascan, a diferencia de Asala, no es tan suave. O sea, Carrascan tiene una R ahí en medio, ¿no? Que además Carrascan suena como a, ¿no? Y este en dos sentidos, ¿no? Por un lado, como hay algo que nos interesa que es transgredir, ¿no? Transgredir las inercias de hacer, transgredir las inercias en los modos de organizarse, en los modos de representarse. Entonces, tiene con esa idea de transgresión, pero al mismo tiempo, esa gárgara, ese carraspeo que tiene Carrascan también está relacionado con aclarar la voz para hablar. O sea, queremos hablar claro y se habla claro desde Clara, o sea, un trabajo de interlocución, ¿no? Entonces tiene que ver con esas dos cosas. Y luego, y esto tengo que decir que lo pensaba esta mañana en el autobús, ¿no? Mientras venía, que para eso me sirven mucho los autobuses, que también este Carrascan, ¿no? Es un poco como Gengis Khan, ¿no? O sea, suena un poco como a luchador, tiene más esta cosa de luchadora. En ese sentido de Gengis Khan, ¿no? Carrascan como una idea de explorar y ampliar los límites de los lenguajes, de los lenguajes, de los significados, de los comportamientos. Ahí hay una intención fuerte también en Carrascan que una vez tiene que ver por ser una estructura, una agencia que está implicada en los procesos de innovación, ¿no? Esta idea de explorar los límites de los posibles y la elasticidad de lo posible, ¿no? En los simbólicos, en las formas, en los materiales y también en las tecnologías. Y pues yo Gengis Khan y ya. ya me quedo muda. Nada, pues eso, que hoy me escucharéis un poco de esa manera, ¿no? A veces hablando porque la representatividad es un problema, y me escucharéis a veces hablando como una azalea, como representante de Asala, y otras veces como una carrasqueña. Entonces ahí, entre azalea y carrasqueña, pues voy a pasar la voz a Vero.
Bueno, egunon. Yo vengo a hablar de parte de Histeria Colectivo A. Histeria Colectivo A es una asociación de Bilbao, concretamente de la calle Cortes, de la calle de la Prostitución. Y estamos en el número 2931, que es una fábrica, precisamente. Es una fábrica que aglutina, no solamente está nuestro local, sino también que aglutina diferentes estudios creativos de personas que también están desempeñando pues, esa labor creativa, ¿no? Digo lo de la calle Cortes, la calle de la Prostitución, porque se relaciona directamente, ¿no? Me gusta mucho también la exposición de Idoya acerca de cómo los nombres van cogiendo esa fuerza. Pues bueno, Histeria, la calle Cortes, la prostitución, tiene mucho que ver con nuestra esencia. Nosotras en un principio montamos Histeria Colectivo A, 6 chicas, nos reunimos, acabamos de salir pues de estudiar, de formarnos y estamos todas interesadas en el ambiente de la comunicación. Empezamos el proceso y a partir de ahí nos damos cuenta que para llevar a cabo un proceso colaborativo, una de las partes más importantes que hay es un local. Necesitas un espacio físico, también vuelvo a hacer un poco alusión a Idoya, necesitas un espacio físico en el que poder desarrollar la labor, porque parece que el espacio físico no importa a la hora de la creación. Sin embargo, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, es todo lo contrario. El espacio físico marca mucho cómo se realiza esa creación, porque es lo que acoge a las personas que van a desarrollar esos procesos y también acoge a las personas que lo están gestionando. Entonces, vuelvo a repetir, prostitución, una fábrica, Histeria y una lonja con unos ventanales amplísimos, con un sol muy bello, con muchas plantas, con orquídeas y con sillones y cojines. Bueno, empezamos el trabajo. En un principio, pues claro, somos 6, somos jóvenes, somos todas mujeres y resulta complicado establecer la asamblea, ¿no? ¿Qué pasa? Diferentes intereses, ¿cómo nos ponemos en común? Eso lo empezamos en el 2013, llega el 2016 y en el 2016 el equipo motor somos 2, que es María Salazar y yo. Sin embargo, el hecho de que este equipo motor fuera reducido no supone un retroceso, sino que muy al contrario nos damos cuenta de que en los procesos colaborativos se entra de una forma y se sale de otra, y que eso no es para nada negativo, sino simplemente es una consecuencia de la colaboración. Esto, el equipo motor somos 2, pero sin embargo, alrededor nuestra hemos conseguido formar un círculo de mujeres especialmente. Y cuando digo mujeres especialmente, no es que nosotras en un principio nos definamos como una asociación feminista, para nada. Pero lo que pasa, y me parece una cosa muy importante a la hora de la creación y de las personas que nos dedicamos a gestionar la creatividad, es tener en cuenta el entorno y escuchar. Muy importante, escuchar. Escuchar qué es lo que tienes alrededor y quién eres tú. Y quién es la persona también que te está acompañando en ese proceso. Nosotros escuchamos el barrio, vuelve a haber prostitución. Y las personas que se nos van acercando, las temáticas que vamos tratando, tiene que ver mucho con el sexo, con el género y con la creatividad. Sin darnos cuenta, porque para todas estas cosas necesita una retrospectiva, tiene que pasar el tiempo, empezamos a generar, yo ahora puedo hablar de esto, en el 2014 no podría haber hablado de esto, ahora puedo hablar de que Histeria ha trabajado mucho lo que es la sexualidad y el género. Y esto tiene que ver también con la creatividad, porque la pulsión sexual tiene mucho que ver precisamente con esa creatividad, ¿no? En la actualidad, alrededor nuestra, lo que es el círculo, ahora mismo en María y yo,
es bastante mariberocéntrico, como diría mi compañera, mi amante profesional. Pero el círculo más amplio, hay alrededor 20 mujeres artistas que están creando allí. Aparte, independientemente de las residencias artísticas que tenemos, de las diferentes líneas que, como decía también Idoia Zarabaleta, las tenemos que configurar para poder entrar en las líneas de subvención, que tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Su parte positiva de que te ayuda a organizar y su parte negativa de que muchas veces, pues claro, también te coarta esa libertad, ¿no? En este sentido, este grupo de mujeres que estoy hablando, que las llamamos las histerias, es más esa parte, como decía, es que me ha encantado, ¿eh? Hay muchas cosas soterradas, ¿no? Esta parte de histeria está bastante soterrada, porque histeria se conforma en un plano público totalmente necesario, totalmente formal, en el que establecemos relaciones de colaboración, ¿no? Por ejemplo, con la UPV o con escuelas de teatro, como la Escuela de Teatro BAI, que es muy importante y que nos sostiene dentro del contexto. Y luego hay otra parte que es muy de cuidado, muy de acoger, muy de poner un té y muy de cercanía y de considerar la creatividad no solamente como un proceso que sea algo efímero, sino también como procesos más largos. Es como lo de las células, ¿no? Hay células que se dedican a la fecundación y hay otras células que solamente es placer. Pues para mí los procesos creativos también tienen eso. Hay procesos creativos en Histeria Colectivo A que son mucho más de investigación y que no llevan a una conclusión definitoria, sin embargo, hay otros procesos que son mucho más lentos, como es en el caso de estas mujeres que estamos, de estas 20 mujeres que digo que nos apoyan. Y nosotras las apoyamos a la vez en desarrollar esa creatividad, porque también nos damos cuenta de que en el mundo del arte la cara visible es masculina en general. La cara femenina, aquí tenemos representación, por ejemplo, hay tres mujeres que estamos gestionando desde abajo. Y esto es una cosa que pasa con muchos espacios creativos que estamos dentro de fábricas de creación, que somos mujeres las que lo estamos gestando. María y yo nos gusta hablar de gestación cultural, porque lo consideramos que es un proceso de gestar. Es un proceso que lleva a ovular. Ovulamos, gestamos, damos luz, acompañamos. ¿Para ello qué es necesario? Pues para ello es necesario la independencia, fomentar la independencia de las personas que transitan por nuestro espacio, porque la independencia genera creatividad. Sin independencia no hay creatividad. Imposible. Entonces, nosotros lo que hacemos es facilitar nuestra forma de ser, nuestra forma de estar y nuestro espacio y convertirlo en común, de tal forma que las personas que vengan a trabajar con nosotras se sientan confiadas, se sientan seguras y se sientan libres para ser espontáneas. Porque hay una cosa que en esta sociedad contemporánea sucede cada vez más y tiene que ver mucho con la forma cognitiva en que entendemos la tecnología y entendemos la relación, que es la ausencia de la espontaneidad. La espontaneidad es un bien de lujo y la espontaneidad para la creatividad es muy necesaria. Yo creo que si hay algo que puedo decir de lo que yo me pueda sentir orgullosa de Histeria es precisamente en buscar esa espontaneidad, en fomentar la espontaneidad de las personas que vienen a visitarnos. Y esa espontaneidad se hace porque esa espontaneidad es transformación social y transformación cultural. Cuando una persona, cuando un artista se siente libre en un espacio seguro y puede desarrollar espontáneamente, eso va a tener una repercusión, y aquí hablo de un poco de la presentación tuya, Javier, en el imaginario colectivo. Es muy importante. Nosotras lo que hacemos es preparar las condiciones necesarias para que las personas generen un imaginario colectivo que tenga incidencia social. Porque si algo hacemos los artistas
es precisamente, porque claro, está siempre el tema de la sostenibilidad, ¿no? Pero hay algo muy importante que es la generación de imaginario colectivo. El arte, hay una frase que se suele utilizar mucho, consumir cultura. A mí se me pone el vello de punta cuando escucho esta frase, ¿no? Consumir cultura. Es generar imaginario, absorber imaginario y educar. Es un derecho. Es un derecho. Entonces, me parece que lo más bonito de todo este proceso, que es un proceso del que te tienes que enamorar, porque si no te enamoras no lo haces, porque es muy precario. Lo que pasa es que el amor pues todo lo puede, ¿no? Entonces la precariedad hasta incluso a veces se te olvida. Te enamoras y tú lo que cuando observas y ves crecer, ¿no? Y ves cómo esas personas dan luz a ese imaginario, por muy mínimo que sea, ya sabemos que hemos cumplido la función, que es transformar a partir del arte, que es educar. Porque antes también se hablaba de qué pasaba con el público, creo que lo comentaba Xavier, ¿no? ¿Qué pasaba con el público? ¿Cómo podíamos...? No hay educación artística. La sociedad tiende a una comercialización del arte y no a una pedagogía del arte ni de la filosofía. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, creo que la formación y el proceso, este proceso de gestación, ovulación, cuidado, es fundamental para desarrollar ese imaginario y esa pedagogía y esa educación. Y bueno, yo creo que ya está. A ver, yo lo que voy a contar sobre inmersiones también es un poco cómo se ha gestado, que yo creo que es lo más interesante. Nosotros empezamos, no sé si muchos conoceréis, Amárica en Vitoria. Los que no conocéis, era una sala referente a nivel de exposiciones, bueno, y a nivel también estatal fue muy conocida, y de ahí se gestó la colección que hay ahora en Artium y vamos, la mayoría de las cosas que se pueden ver allí. Entonces, cuando empezó... Yo creo que ya estaba a punto de abrirse el Artium, cerraron y fueron a cerrar la sala Amárica. Entonces nos juntamos una serie de colectivos de gentes, artistas, gestores, etc., y decidimos hacer una plataforma Amárica. Hicimos una iniciativa a la gestión, a la legislativa popular, conseguimos las firmas, pero no hicimos nada, o sea, no sirvió de nada porque cerraron la sala. Entonces, tuvimos la suerte en ese momento de que había una política que se llamaba Lorena López de la Calle, que era de Eusko Alkartasuna, que acababa de entrar en Cultura en la Diputación. Y bueno, nos vio, yo creo que esa efervescencia de gente protestando porque no teníamos lugares, y nos invitaron a hacer una gestión compartida dentro de la Diputación de Álava. Consistía en que nosotros llevábamos un presupuesto y gestionábamos tres salas dentro de la Diputación. Una era la sala Amárica, otra era la sala de la universidad, ¿cómo se llamaba, Nacho? La sala de la Uni. El Archivo Foral de Álava y luego la de la Biblioteca Municipal. Y bueno, y ese dinero lo que conllevaba a ello. Ahí nos constituimos como asamblea. La verdad es que el poder seguir con la asamblea fue bastante difícil, porque creo que al final no sé cuántos éramos, unos ciento y pico personas o más, y bueno, en un principio decidimos centrarlo en que habría un grupo que coordinara, que éramos los, tenemos un nombre así muy chirifante, consejeros de Amárica, y entre cuatro personas se decidía más o menos, teniendo en cuenta la asamblea, la programación de esas salas. Cuando ya estábamos en este primer año, una partida de unos políticos decidieron que había, que tenían que, no sé, no me acuerdo realmente la cuantía, pero que querían que esa partida se llevara a fomentar el arte emergente o el arte joven. Y entonces de ahí empezó a surgir inmersiones.
en realidad eso era, iba a ser una de las actividades de Amárica. Le pusimos inmersiones, o le puso el fundador, entre comillas, fue Larry, fue una idea de Iñaki Larry, porque viendo entre todos veíamos la necesidad de sacar a la luz toda esa gente y todos los proyectos de la gente que estaba haciendo arte, que no se venían en ninguna sala. Y entonces buscamos una manera de hacerlo y decidimos que era una especie de formato congreso. Durante 2 días íbamos a dar cabida a, primero, bueno, luego os voy explicando por qué fue cambiando, ¿no? A que todos estos artistas pudieran hacer presentaciones de 15 minutos sobre sus proyectos artísticos y su obra artística. Luego también dar la opción a mucha gente que no podía, porque carecía de un local, utilizando esta sala Amárica, pues poder hacer su proyecto artístico, se le cedía para poder hacer un vídeo, una performance, etc. Y luego también nos parecía que lo más interesante de todo era que al sacar toda esa gente emergente pudiéramos llamar a museos, a gestores culturales, para que pudieran ver lo que esa gente estaba haciendo en ese momento. En ese primer año, que fue en el 2008, sí que conseguimos que incluso vinieran galeristas, hicimos como una especie de juego de sillas entre galeristas y artistas, y bueno, en realidad esto ya vimos que iba para adelante, que funcionaba muy bien. Y todo al final lo rematábamos como una especie de comida popular, porque también nos damos cuenta que, claro, la gente al final se une en pequeños corrillos, y aquí lo que hacíamos era invitar a gente de las 3 provincias, de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y también a Navarra. Este primer año, la verdad es que salió muy bien la inmersiones, entonces lo introdujimos dentro de este programa y generalmente siempre se hacía a finales de año también, ¿no? Entonces seguimos más adelante con lo que era el proyecto Amárica, pero hubo un cambio político y nos echaron. Entonces ya no teníamos ni dinero, ni local, ni nada, ¿no? Entonces, pues es un poco diferente a lo vuestro, porque nosotros empezamos, digamos, siendo una plataforma. Luego fuimos un proyecto y la asociación llegó mucho después para poder también seguir con este proyecto y poder llegar, pues eso, a esas subvenciones con las que son absolutamente necesarias para poder llevar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues hemos ido cogiendo diferentes temáticas, pero en realidad lo que realmente queremos es que durante esos días esos artistas se junten, se pueda ver lo que hacen, se puedan ver sus proyectos y que cada vez, también hay que decirlo, que vienen menos gestores culturales o gente de museos o de instituciones vengan a ver ese trabajo de esas personas. El último que hicimos, luego si queréis os podemos... Vamos a pasar el de resistencia, ¿no? No, el año pasado hicimos, no me va a salir. Abajo el trabajo. Que tuvimos de invitado a Isidoro Valcárcel. Ah, mira qué bueno. Sí, entonces lo que nos queda de la parte de cuando éramos parte, digamos, cogestión de la Diputación de Álava son catálogos, que seguimos haciéndolo. Entonces, para todo ello, eso cuando hablabais, porque a mí me parece igual, luego es más en el debate, ¿no? Me parece muy interesante hablar que cómo hemos tenido también que ir cambiando las nomenclaturas, la asociación, el nombre de una asociación, el nombre de otra, para poder hacer posible este, entre comillas, congreso que se llama Inmersiones. Porque también además dentro de él tenemos una parte que, dependiendo del dinero que tenemos o no, quitamos o ponemos. Una de ellas es hospitalarios, que es que se les ofrece un espacio para exponer a los artistas que, vamos, que se presenten. Eso también ha sido muy divertido, porque hemos pasado de estar en una sala maravillosa, la sala Amárica, profesional, con los focos y todo, a estar en unas salas, unas lonjas que conseguimos que nos cedan el ayuntamiento, por ahora ha sido Juventud del Ayuntamiento de Vitoria, y ahora estamos en el momento de intentar buscar un local. Todo esto, claro, si nos ponemos a pensar, este año va a ser la novena edición de Inmersiones. Luego también, por otra parte, como experiencia, creemos que está muy bien el cómo hemos pasado de estar, entre comillas, bajo el ala de una institución a ir solos, ¿no? Lo que pasa que lo que muchas veces nos está… Bueno, de toda esa asamblea, que eso no lo he dicho,
quedamos un grupo gestor, que bueno, uno de ellos también es Nacho, ¿no? Y que somos en realidad gente artista, gestores culturales, algunos profesores, bueno, gente que está metida en la cultura, que en realidad hacemos esto un poco como militancia, lo hacemos como por amor al arte, porque en realidad ninguno de nosotros, ¿no?, estamos dentro de esas inversiones, si podemos estar como comisarios, para ese tipo de historias, pero no para fomentarnos nosotros. Entonces, que nos parece muy interesante el hecho de que la gente no se preocupa tanto de sacar esa emergencia en el arte. Parece que no existen. Él hablaba antes de la universidad. Muchos artistas, cuando salen de la universidad, ya no existen, ya no tienen dónde mostrar su trabajo, ¿no? Y entonces, este formato de inmersiones, que son 2 días, o sea, durante 2 días hacemos toda una serie de actividades en las que, bueno, el año pasado fue muy espectacular porque, claro, vino Isidoro Valcárcel, entonces parece que mucha gente que se había olvidado un poco de nosotros viene, ¿no? Entonces, de repente ves que todos estos artistas nunca, no pueden mostrar sus trabajos si no son presentándose a una beca, pero ¿quién ve la beca? La beca la ve un jurado. No ve, si no exponen, no existen. Y es un poquitín esto, ¿no? Entonces, lo que también vamos a seguir insistiendo nosotros en eso, como esta que hicimos del 2014, de reinsistencia, en seguir con este proyecto. Pero sí que nos parece muy importante, porque ahora, por ejemplo, estamos preparando la de este año, ¿no? Que este año se llama Culto. ¿Qué pasa? Que al final nosotros vamos gestionando el proyecto, pero hasta que no tenemos una financiación no podemos tirar para adelante. Estamos siempre como en ese limbo de lo vamos a poder hacer, no lo vamos a poder hacer. Entonces, como estábamos hablando de las fábricas de cultura, ¿no? No es que sea el gobierno vasco, sino también como fábricas de cultura, nos parece muy importante porque aquí, por lo que vemos, los tres que estamos, dependemos realmente de las subvenciones, ¿no?, para poder seguir adelante. Y bueno, me he liado un poco al contaros, pero bueno, también nos podemos decir que es algo como muy ilusionante, ¿no? Yo, por ejemplo, soy artista, pero el estar involucrada en esto y ver todo ese tejido, ese nuevo tejido, pues es maravilloso. Y lo que yo he hecho mucho de en falta es que en ninguna institución, y yo ahora, por ejemplo, estoy más en Vitoria, antes me movía más, no veo que ninguna institución ni ningún centro se ocupe de toda esa gente. De esa gente que, por eso pusimos inmersiones, porque es la gente que está debajo del agua, ¿no? Que salga y que la podamos ver, más o menos. Yeah. No, digo, si subes o... ¿Y se oye? ¿Se le oye? ¿Se le oye él? Sí. Ah, nosotros no podemos tener todas. Vamos a ver, yo propondría un tema, vamos, habría muchos, ¿no?, pero el que creo que ha salido, pues, de alguna manera en las 4 intervenciones, que es el de la, lo voy a llamar en términos de valores, fecundidad. Ha surgido con tus semillas, y tú lo has dicho muy claramente, con la gestación y diríamos la ovulación, etcétera, etcétera. En el fondo, Amarica, yo creo que quería también fecundar una ciudad, de alguna manera, ¿no?, desde un punto de vista cultural y artístico, ¿no? Y bueno, tú, Nacho, claro, tu imagen es una célula prácticamente, ¿no?, en plena expansión y en pleno crecimiento, ¿no?, con lo cual la Facultad de Bellas Artes, aparte de que ya enseñar Bellas Artes, pues es sin duda, no sé, sembrar, digamos, sembrar inquietudes, sembrar, pero aparte de sobre las personas, pues en la medida en que entráis en interrelación ya sistémica con múltiples agentes en el mundo de la cultura y del arte, pues entonces estáis a su vez
fecundidad, fertilidad vale también, el término fertilidad. Y yo creo que la creatividad tiene mucho que ver con esas cuestiones. O sea que entendía la creatividad también como un valor, que son los términos en los cuales yo hablo. También para mí la fertilidad y la fecundidad son dos valores muy importantes. Haré una pequeña digresión sobre Thomas Kuhn y los valores de la ciencia. Para él, entre los valores, comunes en toda la historia de la ciencia, dice Kuhn en su libro, no en la revolución científica, sino en la tensión esencial, dice que la fecundidad es uno de ellos. O sea, es decir, que la ciencia ha de ser fecunda. O sea, y esto, yo hace años me ocupé de estas cuestiones. Entonces diríamos, los científicos, en el caso de Einstein, sin ir más lejos, y la teoría einsteiniana de la relatividad, cuando la propuso en 1905, no había ninguna confirmación empírica de la teoría de la relatividad. Diríamos, era una pura semilla, una pura semilla conceptual, ¿no? Una muy, muy, muy visionaria por parte de Einstein, ¿no? Sorprendente de todos los puntos de vista, una rareza, digamos, una obra de arte también, ¿eh? Einstein fue un gran artista desde muchos puntos de vista, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esto... inmediatamente muy poquitas personas, pero muy destacadas entre los físicos, digamos, vieron tal fecundidad, tales posibilidades de desarrollo, de gestación, de desarrollo en esa teoría, que optaron ya por ella, aun cuando todavía no hubiera crecido, o sea, todavía no había roto la coraza del paradigma, ¿no? Pero sin embargo ya habían optado por esa teoría, ¿no? En concreto esto lo hizo Max Planck y lo hicieron otros cuantos físicos más, ¿no? Entonces valga esa metáfora para combinar la creatividad en ciencia con la creatividad en el mundo de las artes, la creatividad también social, la creatividad en una ciudad. Y por lo tanto, la creatividad, digamos, has planteado, esperad un momento que yo busque mis notas, has planteado, Verónica, exactamente, has hablado de ovular, de gestar, de dar a luz y de cuidar, también has hablado, ¿no? Bien, entonces volviendo a mi tema. Es una intervención transversal, o sea, digamos, para que cada cual diga a continuación espontáneamente lo que quiera, como yo estoy interviniendo, ¿no? Concebir, que es el oficio de los filósofos, concebir es lo mismo, o sea, concebir tiene una fuerte connotación similar a lo que estamos hablando, ¿no? Digamos, concebir conceptos, valga la redundancia, pues pasa también por todas esas fases, ¿no? De la ideación u ovulación, la gestación es un trabajo muy complicado, hay que darle muchas vueltas, lleva mucho tiempo a ir viendo qué conceptos, cómo podrían crecer, cómo podrían fecundar pues un ámbito, me da igual, un ámbito científico, un ámbito social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces quiero decir, yo no estoy contra el trabajo, en cambio, o sea, es decir, así eso de abajo el trabajo, pues bueno, queda muy bonito y muy, muy provocativo, ¿no? Pero yo estoy a favor del trabajo del concepto. Trabaja la tierra, o sea, trabaja la tierra al crecer una semilla, ¿no? Y aparte, bueno, pues también colabora en el agua, colabora el sol, ¿no? Y entonces en una ciudad también, para que crezca un proyecto artístico como Amarica, pues... Una cosa es que, claro, entendemos que trabajar es un trabajo asalariado, ¿eh? O sea, pues no, o sea, vamos, trabajar es hacer lo que a uno le apetece, disfrutar de ello, o sea, así de sencillo. Si uno no disfruta del trabajo, pues entonces mejor que no trabaje, efectivamente, mejor que se retire, que cambie de oficio, cambie de profesión, ¿no? Entonces, a los que nos dedicamos a la filosofía, trabajar los conceptos, elaborarlos, voy a poner como ejemplo a Spinoza. Spinoza tallaba conceptos, era un tallador, él era tallador de oficio, ¿no? O sea, tallaba piedras preciosas, tallaba metales. Entonces, su Ética, que es una maravilla de obra de arte, ¿no? Entonces, está hecha con una minuciosidad enorme, obra póstuma, por supuesto, ¿no? Si la hubiera publicado en vida, le hubieran, vamos, cegado la vida, ¿no? Le hubieran llevado a la Inquisición, etcétera, porque era una obra de un grado de ateísmo impensable para lo que era su época, ¿no? Aun cuando él ya se había escapado de España, quiero decir, ¿no? Y había ido a protegerse ahí a un país liberal, pero incluso en Holanda, dada la talla de conceptos que él hacía, su desarrollo,
eran muy pocas personas las que escuchaban a Spinoza cuando él explicaba su ética, eran 5 o 6 personas, no más, ¿no? Y luego, en cambio, ya cuando póstumamente esta obra se publicó, que costó mucho publicarla, fue por una donación anónima, o sea, digamos, que financió el libro, entonces esta obra ha crecido como una de las grandes obras filosóficas, como un gran árbol, a la sombra del cual hemos vivido muchísimos, ¿no? Vamos, grandes pensadores, pienso en Gilles Deleuze, por ejemplo, ¿no? Habría muchos, digamos. Quiero decir con esto que la creatividad, me da igual, en ciencia, en filosofía y lo que estáis planteando en arte, pasa por unas fases de desarrollo comparables efectivamente a lo que es el desarrollo de una semilla, el desarrollo de un óvulo, el desarrollo de un concepto. Un concepto se tiene, y la fecundidad es la clave, ¿eh? O sea, la fecundidad final, ¿no? El hecho de que sea en el campo, sea, me da igual, en un barrio, sea en una ciudad, o sea en una facultad, ¿no? O sea, en el caso de los conceptos o de las teorías científicas, el que esto, digamos, crezca, se desarrolle y fecunde a su entorno, a su entorno, me da igual si es natural, es social o es ciudadano, urbano, etcétera, etcétera, o es universitario, diríamos, yo os propondría esto como tema de reflexión por si acaso pues se os ocurre algo, como a mí, pues en pleno jet lag, pues bueno, pues estoy simplemente espontáneamente, no digo delirando, ¿no?, sino meditando tranquilamente. Intervenir. Otro dentro de estas analogías, ¿no?, de la naturalistas que estamos utilizando, que espero que nos entienda como una especie de idealización de algo, ¿no?, porque también ahí tenemos este problema, ¿no?, como de mitificar una naturaleza, que la creación, o sea, mitificar incluso la creación, el acto de fecundidad y tal. Ahí calma, porque eso es un trabajo de gran complejidad, ¿no?, y lleno de contradicciones. Una terminología que se utiliza en Carrascan, es la de la polinización y la polinización cruzada. Y en este caso también me parece introducir otra situación, utilizando la analogía, perdonadme, o sea, que parece que estamos hablando de otra cosa. Yo que soy madre adoptiva, el caso de la adopción también, o sea, que tú no fecundas, no eres fértil, no eres fértil en ese sentido, y sin embargo tienes todas las posibilidades de acoger y crear, y cómo se produce el proceso de creación y de creatividad en la distancia con personas que ya vienen con una historia dada, ¿no? Pero bueno, era como por incluir otra serie de elementos dentro de esta, y tratando de eso, de que no os vayamos como una especie de mitificación de, porque todo eso son procesos de gran complejidad, y para mí uno de los retos en todo eso es hacerlos durar. O sea, el problema, o sea, la cuestión es cómo la durabilidad, cómo hacemos durar las cosas, que también es un concepto que viene de Spinoza, o sea, en un sentido, luego traducido por Berson, etcétera, ¿no? Y recojo de Spinoza el concepto de afectos positivos, que tiene que ver con lo que yo decía de anfitrionazgo, un trabajo de anfitrionazgo, hay que generar situaciones de afectos positivos, ¿no? Y muchos de los artistas estamos en un entorno, y los creadores y los activistas, en un entorno de afectos negativos, en el sentido que no son motor, que no producen, o sea, el concepto de alegría como motor. Entonces, quería introducir todas estas, estoy metiendo otras palabrerías, ¿sí? Ahora en estas reuniones de Ágora que ha habido en Diputación en Álava, ¿no? O sea, una lema que salía mucho es: Álava está triste, triste, la tristeza como eso, como, bueno, en contraposición a la alegría como motor, ¿no? Triste o cansada, no sé cuál sería, o agónica. Yo introduciría esta idea de hacer durar las cosas, ¿no?, de durabilidad, ¿no?, porque uno puede crecer, puede salir, puede haber como esta cosa de verticalidad, seguimos como poniendo en valor una idea de verticalidad o de brillo, cuando creo que hay un trabajo importante en hacer durar las cosas. No lo considerarías. La durabilidad es muy importante, faltaría más, ¿no? Pero la creatividad puede darse en el ámbito de lo efímero, ¿no? O sea, y puede ser tremendamente intensa. ¿Cómo piensas al respecto? Sí, a mí me interesa en eso, claro, estoy hablando ahí, nos estamos yendo como una en otro, pero bueno, claro, a mí me interesa.
Hablamos de la nomenclatura, ¿no? También en un entorno, en un lenguaje artístico, incluso ha habido una temporada que se ha puesto de moda, palabras como la horizontalidad, ¿no? Yo siempre he defendido que yo trabajo por la horizontalidad, en general las condiciones, en general ese sustrato, en general, pero vamos, yo soy una fanática, o sea, a mí me excita la verticalidad, o sea, a mí me excita la epifanía, o sea, hay una erótica tremenda, y entonces en el lugar donde creo que la cosa ocurre es en el cruce, en ese cruce, en esos nodos, ¿no? Es donde la potencia ocurre, ¿no? Se manifiesta. Pero insisto, estamos en una sociedad que está muy lanzada por esa verticalidad, por esa erótica del gesto vertical que yo digo. Perdonadme, pero bueno, yo es que en realidad hablo más de esta manera que de innovación cultural. O sea, esa es una terminología que la adopto y la traigo, pero en realidad mi lenguaje común tiene más que ver con esta analogía. Insisto que tenemos que generar las condiciones para... No creo que lo efímero esté en contradicción con hacer durar las condiciones, hacerlas durar. ¿Qué esto, una vez más, tendría que ver con la innovación? La innovación no tiene por qué necesariamente ser algo nuevo, nuevo, novedoso, que surge todo el rato. O sea, la innovación es un proceso de lectura de pasado, presente, futuro. O sea, hay un salto benjaminiano. Yo también había pensado en lo de la adopción. Pero en vez de ir a hablar de que las cosas tienen que durar, he pensado más en la idea de fecundidad, y para que haya fecundidad tiene que haber unas condiciones. Entonces yo creo que mucho trabajo, sobre todo desde lo institucional y desde lo público, tiene que incidir en que se den las condiciones, ¿no? Que yo creo que es algo que se da como por hecho, que muchas veces se financian proyectos, se dan ayudas y tal, pero no duran, los proyectos no duran, las iniciativas no duran, aunque sean puntuales, efímeras, intermitentes, porque no se dan las condiciones. Entonces ahí es donde hay que hacer el trabajo. Y claro, y un trabajo de generar condiciones, de preparar el suelo, aunque haya semillitas superpotentes que sean capaces de romper el asfalto, si las condiciones son buenas, pues las semillitas lo van a tener más fácil, ¿no? Y no tiene que ser algo tan mítico, ¿no? De aquella semilla que consiguió romper el asfalto, sino que hay que favorecer otras condiciones para que todo esto de lo que estamos hablando suceda. Y yo creo que lo que hemos vivido en los últimos, lo hemos hablado antes Anabel y yo cuando veníamos desde Vitoria, no porque veníamos juntos y porque veníamos desde Vitoria. Y es como ahora mismo las condiciones son peores que las de hace años. Entonces, eso hace no que no duren los proyectos, sino es que ni siquiera suceden. Y cuando suceden, es como cuando sale una semillita que crece a la sombra de un pino. O sea, el pino lo arrasa todo. Entonces, ahora mismo hay territorios, hay momentos, hay lugares que están arrasados y hay que volver a trabajar. No sé si hay que podar los pinos, pero sí hay que trabajar el terreno para que, bueno, pues si hablamos en términos de fecundidad, pero que esos proyectos sucedan. Yo es un trabajo a largo plazo que no depende de un año, de dos años, de tres años, de que cambie una concejalía de cultura, de que cambie un gobierno, de que cambien políticos, sino que esos plazos para preparar de nuevo el terreno, para recuperarlo, tienen que durar más tiempo. Y yo creo que una de... Claro, yo tampoco quiero robar mucho tiempo porque sería la enésima vez que la institución, porque ahora estoy hablando de la institución, roba espacio a otros proyectos que igual sí que necesitan más esa visibilidad. Pero si hablamos de fábricas de creación y una de sus lecturas e interpretaciones es un programa concreto del Gobierno Vasco, yo creo que está viniendo muy bien, porque es cierto que hay recursos, hay presupuesto, se puede acceder a ellos, hay proyectos nuevos que salen, otros que tienen que pelear más, pero bueno, existen esos recursos, pero creo que aún así... la situación general es de excesiva fragilidad, ¿no? La de Vitoria es mala por otras razones, pero hay excesiva fragilidad. Si por alguna razón hay cambios políticos en el Gobierno Vasco, a alguien se le cruza el cable y dice que ahora lo vamos a hacer de esta manera o de la otra, o cambia los criterios o cambia las casillas, como ha pasado este año, para intentar mejorarlas, eso hace que en ese escenario de fragilidad haya muchos proyectos que igual, que es que pueden desaparecer. Y alguien podría responder, claro, es que estos proyectos, porque en las propuestas iniciales en el primer gobierno, que
Sí, sería el de cuando gobernaba el PSOE, las primeras propuestas de fábricas de creación, se hablaba de sostenibilidad y se sugería de que estos proyectos, para que sean sostenibles, tienen que tomar forma de empresa en algunas ocasiones, tienen que alquilar sus locales o buscar otros usos. Y ahí entramos otra vez en una lógica bastante perversa que yo creo que no garantiza la sostenibilidad de los proyectos, porque a muchos de estos proyectos condicionales para que se conviertan en empresa es como que pierdan su naturaleza de ser. Y, por otro lado, no se garantiza que continúen esas condiciones que decía yo, pues, de fecundidad, ¿no? En un ecosistema que es, como decía, muy, muy frágil, aunque ahora podamos alucinar con lo que está pasando en Bilbao, con lo que está pasando en Donosti y con los millones de cosas que hay en Vitoria, muy a pesar de los pinos que están machacando el terreno. Pero hay cierta fragilidad. Podría haber ahora... Es que en Álava ya lo vivimos. O sea, en Álava estábamos en una situación ideal. Nos miraba todo el mundo como con mucha envidia, de juego, pero en 2 meses cambió. Cambio de sillón, ahora me pongo yo, esto se corta, ¡fum! Y lo que cuesta tanto tiempo crear y construir, ¿no? Pues es que es la metáfora de un bosque. Lo que cuesta tanto tiempo que salga, que crezca, que coja raíz, que fuerza, que lleguen bichos nuevos y tal, eso se quema, se destruye en muy poco tiempo. Por lo tanto, hay que generar las condiciones, primero para que todos esos proyectos tengan lugar y luego, como decías tú, que se sostengan. Pero no en esos formatos que, otra vez, igual me repito mucho con esto, que siempre insisten en la parte industrial, la parte económica, la parte empresarial, la parte de beneficios económicos, tal, porque se vuelven contra nosotros en el 90% de las ocasiones. Y os dejo decirlo. A raíz de lo que estabas diciendo, estaba pensando lo que decía antes, ¿no?, de la cultura es un derecho, como la salud. ¿Qué hubiera pasado en Vitoria si en vez de lo que eliminan hubiera sido algo cultural, hubiera sido un hospital con respecto a la población? Pues la gente sale de la... Pero nosotros conseguimos, cuando generamos eso, conseguimos que la... Bueno, se me oye, ¿no? Ir a la calle y que, o sea, conseguimos las firmas. Era, creo que la primera iniciativa legislativa popular que se presentaba allí en las juntas. Y vamos, nos ningunearon. Pero la gente salió a la calle. Lo que pasa es que nunca va a ser. No les interesa. Yo creo que en realidad, ahora por ejemplo estamos aquí en Donosti 2016, ¿no? Ojalá todo lo que pase este año, el año que viene, siga. Porque yo lo que veo en lo que ha pasado en Vitoria. Y en Vitoria, en muchos otros sitios, es que lo... Vale, muchas cosas que pueden ser más temporales, ¿no? Pero es que se van cargando lo bueno que se ha hecho. Hay cosas buenas que se pueden mantener. No pueden ir por historias políticas, etc. No pueden ir, ala, ahora quito todo lo que hay ahí y cambia otra cosa. Si se mantuviera solamente un poquitito de esas infraestructuras o de esos proyectos, todo seguiría. El caso de Vitoria era, pues bueno... Pues lo que decimos, todo el mundo nos felicitaban todo, vamos, hicimos hasta un tour con inversiones. Sí, sí, sí. Y, pero ¿qué pasa? Que algo que es tan frágil, ¿no? Porque fue así, es frágil, ya no existe. Esto sigue existiendo porque somos un grupo de gente pues muy cabezones, muy diferentes, pero que nos queremos mucho, y esto casi es como una militancia artística, ¿no? Porque es muy difícil llevar esto adelante. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo otro proyecto, que es un proyecto ZAS. ¿Qué pasa? Necesitamos un local, ¿no? Es lo que hablaba también antes, Nacho. Es que esas necesidades... Entonces, yo creo que sí que por parte de toda la sociedad se podría mantener esas... que no sea un proyecto amárica, que no sea un año de capitalidad de cultura, que esta capitalidad deje cosas aquí, que sigan. Porque al final es que es la sensación que tenemos todos. En Bilbao, pues vale, ahora están las cosas como están, pero igual luego cambian, ¿no? Aquí. Entonces, tiene que haber una estabilidad. Como dices tú, los hospitales no se quitan, pues que no se quiten los proyectos culturales, ¿no? También, mira, hablamos también de eso, de que muchas en educación a los niños les están quitando la materia. Entonces, ¿qué pasa? Que esos no son ni futuros usuarios de cultura, ni de museos, ni de nada. Si a los 14, 15 años ya les quitan lo que es las plásticas, o incluso música también,
¿Qué estás generando? No estás generando un individuo que entre en la cultura, no que sea consumidor de cultura, como eso que se habla de números, que es por lo que se rigen muchas instituciones. O sea, yo funciono en función de todo ese listado que tengo de gente que entra a mi espacio, ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte de todos, es de los artistas, de los gestores, de los museos, de las instituciones y de todo, que eso se mantenga, y sobre todo la educación. Porque la uni de poco sirve que se formen y que tengan muchas cosas, y cuando salen están en una, vamos, un limbo, ya no hay nada. Si no mantienes contactos con algunas partes de la cultura, nosotros, por ejemplo, la mayoría de nuestros, entre comillas, usuarios son gente que viene de la facultad. Entonces, eso, ¿por qué luego eso nos sigue, ¿no? Siempre dicen que toda la gente que es artista, que esto es como, pues, según pasando los años, pues bueno, cuando salen de la facultad hay 10 si llegan, y luego 2, y luego 1. O sea, no es ni siquiera progresivo, ¿no? La gente que sigue con actividades artísticas. Volviendo para atrás, me acuerdo de Isidoro Valcárcel Medina cuando en la presentación de Inmersiones, invitada por Inmersiones, él decía, claro, porque el lema era abajo el trabajo, ¿no? Y él decía, eso es una contradicción, porque si el abajo el trabajo, dice la palabra abajo, tiene que estar abajo, ¿no? No puede estar arriba. Y ahí estábamos todos los marxistas locos como, ¿cómo? quiero contar otra anécdota, valga las anécdotas, que tiene que ver con esto que estamos hablando. María Muñoz, una bailarina, coreógrafa, Premio Nacional de Danza, siempre cuenta, de los 80, unos años mayor que yo, que trabajaba ya en los 80, estaba ya trabajando, siempre cuenta que ellos entonces en los 80 hacían creación, creaban, se metían en el estudio y hacían creación, ¿no? Y allí entonces llegó, es de Cataluña, bueno, vive en Cataluña, creación, la palabra que utilizaban era creación, ¿no? Y entonces ahí llegó Marcelí Antúnez, un alumno aventajado y que ya había ido por Europa, y entonces empezó a decirles, amigos, son amigos, ¿no?, que ya no se dice creación, se dice producción. La palabra que entonces venía, la palabra de moda en aquel momento que trajo de Europa era producción, ¿no? La palabra que ahora traemos, que la traemos de Europa, de unos lobbies, otros europeos, otros, es cuando en realidad seguimos haciendo lo mismo. Es pues industria creativa o economía cultural o sea, quiero decir, como estas palabras y todo, que tienen su perversidad, tienen gran perversidad porque condicionan mucho el pensamiento de alguna manera, las maneras de hacer, y que siempre están pensadas en otro lado, no exactamente. Dentro de que, pues bueno, lo que hacemos no es tan diferente. Quería con esto decir algo. Yo voy a poner sobre la mesa como un tema así, o sea, dentro de este tema, sobre todo porque veo que muchas de las caras que estáis aquí estáis en estas dinámicas, entonces, pues bueno, igual en otra situación no lo diría, que tiene que ver con lo que decía antes Nacho, que es como esta falta de legitimidad, ¿no? O sea, yo soy escéptica en ese sentido, no se ha dado por la situación de la historia en el Estado español y Euskal Herria, pues tampoco, la cultura como una puesta en valor, o sea, como una puesta en valor, como un pie más, como un sostén más, o sea, no está por la historia, Segunda República, dictadura, globalización y espectacularización, y a día de hoy estamos, ¿no? No se ha dado esa puesta en valor. Entonces, pues bueno, yo soy bastante escéptica. Por otro lado, dice Didi Huberman, ¿no?, que hay que organizar el pesimismo, que eso es lo que estamos haciendo, lo que podemos es organizar el pesimismo. En ese sentido, yo tengo como, porque aunque soy artista, ahora mismo hago mucho trabajo de trabajadora cultural, o sea, estoy trabajando mucho trabajo de gestión, trabajo mucho para las demás, ¿no?, que es una cosa que me fascina. En esa situación de inestabilidad y de precariedad todavía, que sí que es verdad que lo suple la satisfacción, lo suple el amor, lo suple, pero no idealicemos una vez más, no idealicemos, o sea, la situación es muy frágil, ¿no? O sea, yo pensaba que a día de hoy un proyecto como Asala, y ahora también valga la chulería, cuando Xavi Payá, que no está ahora allí, habla del proyecto Mugalariak, ¿no?, de las residencias artísticas, en Asala venimos haciendo eso hace mucho tiempo y nunca lo nombramos con esa, que podríamos hacerlo también, ¿no?, con ese lugar instituyente y que nos tocaría hacerlo posiblemente, pero es que, o sea, se están haciendo muchas, muchas cosas
muy en ese sentido, de institución, o sea, bien hechas, ¿no? Y posiblemente por una serie de, por lo que sea, no lo nombramos así, pero bueno, insisto, eso se viene haciendo. Entonces, a mí me toca hacer mucho trabajo de agencia política cultural, de ir a hablar con los políticos, de que no es un trabajo ni que se me da especialmente bien, porque la diplomacia no es mi cualidad, aunque la obscena sinceridad sí. y entonces, es duro, chicos y chicas, es duro cuando una vez y otra vez te encuentras con un político, sobre todo un político de departamentos de cultura, que pobres de ellos y pobres de ellas, porque ya son como los últimos de los últimos en la escala, o sea, que la legitimidad de ellos mismos dentro del sistema es una X, pero cuando tú ves que esa persona te está mirando y te está dando una palmadita en la espalda, así, una y otra vez, una y otra vez, o sea, que no te está tomando en valor, que no te está hablando, y claro, ahí yo veo, ahora ya con la distancia, veo que ocurre una cosa, que nosotros nos referimos a ellos, bueno, yo me refiero a ellos como personas y ellos se refieren a mí como personas, o sea, hay una dificultad, ¿no? Porque muchos de los que estamos, muchas de las que estamos en este otro lado, desde las, digamos, estructuras independientes, que la independencia también es una cosa que va entre comillas siempre, porque vivimos de subvenciones, pero bueno, por lo menos en los contenidos, en lo que se nos deja, o sea, en lo que podemos, en ese sentido. Estamos haciendo un trabajo político. O sea, aparte, una cosa como en Euskal Herria, que tener interlocutores de más o menos de tu generación, un poquito mayor, un poquito más jóvenes incluso, pero un poquito mayor, a mí se me está dando ese caso de gente que incluso ha estudiado contigo en la misma Ikastola, que tú eres la lista de la clase, tú una y la otra no, y está ahí. No sé cómo decir, que se dan situaciones reales, personales de esas, y que te esté como dando palma, que no te está poniendo en valor, que no te está viendo que tú también estás haciendo una política, tú también estás haciendo un trabajo de agencia política, o sea, que lo que estás haciendo en un proyecto como Asala, con inmersiones como Histeria, más pequeño, más grande, en toda la cualidad de un ecosistema rico y variado, que insisto siempre, un ecosistema no es vacas con vacas y vacas y toros, o elefantes con elefantes y con jirafas, sino un ecosistema de gramíneas, con mariposas, con vacas, con pinos, son invasores, los pinos a cortar. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, que un ecosistema tiene que ver con la variabilidad de los seres, y la variabilidad, no la variedad. Sí, ¿habéis entendido? Que me vengo arriba, es el rojo este. Y entonces es duro cuando ves a esas personas que no... Posiblemente no tienen la capacidad de ponerte en valor, pero es que no te están poniendo en valor. No estás hablando no estás compartiendo unos compromisos. No estás compartiendo el saber que estás construyendo en paralelo. En paralelo, que estás coexistiendo, que tu trabajo es tan importante como el suyo, tanto. O sea, que estás trabajando también en la redistribución de lo sensible, en la redistribución de lo económico. Estás trabajando en otra escala, pero estás trabajando en eso. Y entonces, ¿qué ocurre? Igual me alargo un poquitín, ¿eh? ¿Qué ocurre? O sea, esto es duro, esto es duro. Y aparte porque muchos de los que estamos y muchas de las que estamos ahí tenemos el culo pelado, somos personas listas. O sea, no somos unas tontas, ¿no? Somos personas listas, o sea, como tantas otras. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces te radicalizas. ¿Qué opciones te quedan? Ser macarra. Son las opciones que te quedan. Que es triste porque acabas cansándote de ti misma siendo una macarra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si no? Esta, una es la de hacerte macarra, que es mi estilo, y la otra es, porque tú eres una persona lista, es ir instituyéndote en esa superioridad también, o sea, en esa superioridad, en esa especie casi como de elitismo que va ocurriendo, que muchos artistas nos creemos también que estamos al margen del bien y del mal. Estamos en esa, porque, claro, nos están poniendo en que tenemos que saber que sabemos citar a Deleuze, que sabemos citar a no sé qué, que sabemos citar a no sé cuántos, tenemos que estar ahí, ¿no? Entonces, vamos perdiendo, se va perdiendo, ¿quién sale a perder? La ciudadanía. O sea, los políticos, porque no están mirándote de tú a tú, no están haciendo un trabajo de redistribución, que es el trabajo de la política. Y los artistas creadores, porque en esa falta de legitimidad te vas, pues bueno, elevando también a quién sabe qué aura, te agarras a las cosas que puedes, porque tú sabes que estás en tu lugar y tú sabes que estás haciendo un trabajo importante, y entonces se está creando un vacío en el medio, pues no lo sé. Digo, pues que organicemos nuestro pesimismo en el mejor y con la mayor alegría de los casos. ¿Quién se anima a proseguir el diálogo?
¿Y qué es lo que falla? Porque estamos en la capital cultural de Europa. Estamos en una ciudad que tiene un festival de cine increíble, una universidad, un museo bien gordo en Bilbao, un montón de cosas que parece que ponen la cultura, sobre todo si se lo cuentas a alguien que no es de nuestro contexto. Yo me acuerdo que hace unos años, unas jornadas que hubo en Vitoria, y gente de Andalucía que se reía de nosotros cuando nos quejábamos. Decía, pero esto es que no sabéis lo que tenéis, ¿no? Pero nosotros, vale, es cierto, si nos ponemos a comparar, a nivel de recursos, ¿no?, parece que está la caja más llena. Pero hay algo que pasa. Entonces, si tú te empiezas a pensar Festival de Cine, Capitalidad Cultural, Museo Guggenheim, los otros museos que tampoco están mal, San Telmo, que recién remodelado, tal, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que falla? Parece que hay un gobierno, que hay unos gobiernos, unos responsables políticos que se están preocupando de eso, ¿no? Una televisión, se me ha olvidado también mencionar una super televisión. Y luego la respuesta vuelve con algo que ya mencionaba Anabel, y que tú lo has puesto encima de la mesa de una forma más macarra, que es que mi hija de 14 años no tiene educación visual y plástica en clase. Tiene 14 años y tiene matemáticas, ciencia, lengua, euskera, inglés, educación física, ta, 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 y no tiene con 14 años. O sea, ¿cómo le voy a contar yo que todo ese montaje es cierto y es de verdad y es sincero cuando en el colegio, en la Ikastola, el mensaje antes era una María? Joder, si vamos a tener que reivindicar que la plástica, la educación visual, la educación artística vuelva a ser, por favor, una María. Es que ahora ya ni existe. Como está tan reducida, cada nuevo plan de estudios se reduce más, el siguiente, con la LOMCE, con el anterior, con el otro, siempre. Y en esto los responsables y las responsables políticos también tienen, porque hay cierto margen de maniobra, cada vez menos, pero hay algo. Pero siempre esto se reduce más y más y más, a la vez que, por otro lado, tenemos como este otro paraguas que parece que vivimos en otro mundo, pero luego no es cierto. Entonces, esto surgió por unas jornadas que hubo en Artium, también unas jornadas abiertas sobre su plan estratégico. Yo me quedé a cuadros, primero porque decían, cuando empezáis a hablar de estas cosas, que los artistas os colocáis como en un, ¿no?, en ese, no sé si es en ese globo aurático en el que nos agarramos para poder salir o agarrarnos a algo, pero nos acusaban de elitismo porque era el museo el que tenía que hacer un trabajazo para acercarse a la sociedad. Era el museo el que estaba lejos de la sociedad. Evidentemente, eso es así. En gran medida. Pero resulta que los museos cada vez tienen menos recursos y a nivel educativo, lo que decía antes, los chavales si lo hacen intermitentemente, pues con 12, con 14, con 16 años no van a recibir esa educación en la escuela o en el instituto, de una manera superjerárquica. Superjerárquica, recibo tantas horas de esto, tantas horas de esta, tantas horas de esto y nada de esto otro. Entonces, bueno, pues yo creo que parte de lo que falla va por ahí. Pues estamos educando a analfabetos visuales, analfabetos culturales, artísticos, ¿no? Bueno, voy a hablar en calidad de macarra. Hay que pensar en quién está pensando la institución cuando está haciendo esos museos, cuando está configurando toda esa estructura. Igual no está pensando en los locales, no está pensando en la educación, sino está pensando en pernoctaciones, pinchos, aviones y turistas que vienen a consumir toda esa supuesta cultura que igual no está abonando lo local, sino funcionando como una nave alienígena que ha aterrizado para que otros alienígenas vengan a gastarse el dinero por aquí. Una reflexión. A mí no me parece macarra, me parece sincera. O sea, que muchas veces también parece que el macarrismo viene asociado a la sinceridad, ¿no? Porque sí que es verdad que vivimos en un mundo donde el lenguaje, como tú decías antes, ¿no?, el lenguaje va enmascarando las cosas y al final el decir la realidad parece que eres una macarra, cuando simplemente lo que estás diciendo es las cosas como son. Quería hacer un poco hincapié a lo que decían ellos también antes. ¿Qué pasa, no? La humanidad, las ciencias humanas, ¿qué pasa con las ciencias humanas?
están en retroceso. Eso da también que pensar, ¿no? Si se elabora una crítica profunda y se investiga por qué la humanidad, la ciencia humana, están en retroceso. ¿Qué pasa con el sistema cognitivo? ¿Cómo percibimos la realidad? ¿Cómo se percibía antes y cómo se percibe ahora? El sistema cognitivo ahora es tecnológico, o sea, es otra forma. Yo no creo que estemos creando analfabetos, fíjate, porque analfabetos visuales, porque los niños ya nacen con un móvil en las manos. O sea, los niños entienden de imagen mucho más que nosotros. La historia es cómo se canaliza eso, cómo se puede canalizar. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues que las personas que pueden canalizar eso hacia una ética y hacia una profundidad y hacia una crítica son despreciadas por el sistema económico. ¿Por qué? Porque la emocionalidad no es productiva. Se parte de ese concepto, se parte del concepto de que la emocionalidad no es productiva, nada más contraproducente. Evidentemente, pues esto va con el retroceso de la humanidad. Se parte de un lenguaje lógico, lógico en el sentido de racional, un lenguaje basado en ecuación, donde ni la emocionalidad ni el arte producen absolutamente nada en el sentido económico. Y ya no te digo la educación. Evidentemente, si se tuvieran en cuenta estas dimensiones, si se tuviera en cuenta la emocionalidad, la humanidad, la filosofía y la profundidad, el panorama cultural sería muy diferente, porque entonces sería considerada la cultura como un derecho, no como un pasatiempo. Cultura ahora, si nos fijamos, es entretenimiento y es ocio. Se ha desprendido de la educación, se ha desprendido del imaginario. Y ahí es donde radica el problema, porque entonces claro que se van a generar muchas estructuras, se va a generar muchísimo Guggenheim, un Guggenheim en Urdaibai. Claro, claro que sí, se va a generar eso. ¿Por qué? Porque no se parte del significado, de lo que supone, de la transformación, del imaginario, no se parte de ahí, se parte de lo que produce económicamente, del prestigio de todas estas dimensiones perversas, ¿no? Del ser humano, que llaman mucho la atención, que son como los brillantes de los chinos. Que sí, que brillan mucho, pero son de plástico. Y esas estructuras son de plástico. Y esas estructuras, y aquí hablando de lo de la durabilidad, son efímeras. Lo que trae es efímero, que a mí no me importa, que no estoy en contra de lo efímero, me parece que lo efímero puede ser muy intenso. Estoy en contra de aquello que se consume sin consumar. Ya que se consume, por lo menos que se consuma, ¿no? Y sobre todo eso, la emocionalidad es productiva. El arte es productivo. Y es capital simbólico. Y me parece que una de las claves está en hacer compartir con los niños, con toda la población, esa capacidad, ese imaginario. Y que realmente eso suponga una transformación en la vida de la persona con la que lo estamos compartiendo. No quiero decir que sea la transformación más grande del universo, pero sí que el permitirnos en la escuela al poder a que los niños generen imaginario por sí mismos, que se aprecien las emociones, ¿no? O que se le tenga más en cuenta o ver cómo se puede incidir en ella, me parece una parte básica para poder considerar el arte o la cultura algo como un derecho, ¿no? Y una riqueza. Que es que nos hemos hecho todos macarras, porque es que no nos queda otra. Yo sí que creo que se podría coexistir de otra manera, digamos, esas fábricas de la creación, el mundo artístico, la educación y todo. Yo lo que pasa es que creo que es que, entre comillas, o no interesa o no se han hecho bien los pasos. Yo me acuerdo el boom que hubo, bueno, que de ahí también viene el Artium,
aunque tenía ya la colección, el boom de los museos de arte contemporáneo, de repente salían como champiñones, ¿no? Y decías, ¿pero cómo? ¿Iba a haber contenido para todo? Y en realidad muchos han quedado por el camino, ¿no? En vez de, por ejemplo, ese tipo de experiencias, ¿no? No utilizarlas para que no se repitan, porque no podemos hacer, ahora mismo, por ejemplo, igual estamos en una mesa redonda que igual nos tendría que estar oyendo mucha gente que está en esos puestos políticos o supuestamente cosas culturales, ¿no? Para ver que realmente nos podemos ser incluso un poco espejo de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Los artistas en casi todos los países, de una manera u otra, hasta tributas de otra manera, puedes vivir de otra manera. Yo, amigos en Europa, tengo muchos amigos que viven del arte. Aquí no puedes vivir del arte. Es casi imposible. Entonces ya estás, digamos, como echando, ¿no?, los artistas un poco los parias. Pero si tú a ese niño le enseñas desde pequeño a que esas actividades culturales le van a generar conocimiento y experiencias y todo, la gente va a ir y no se va a quedar en algo simplemente turístico o para que se llene pues toda la parte, aparte que pasa en todas las ciudades, no solo aquí, que venga, pues todos los bares llenos, pinchos, no sé qué, todo lo que se genera alrededor. Yo creo que sí que son este tipo de mesas son importantes para reflexionar cómo podemos cambiar el modelo, porque en realidad somos una democracia muy, muy jovencita, ¿no? Entonces, da tiempo de ver lo que está hecho mal, lo que está bien para que se mantenga. Yo creo que en ese sentido deberíamos, entre todos, de intentar cambiar eso, ¿no? Que, por ejemplo, ahora llega la capitalidad, pues que desde el principio, bueno, yo no soy de aquí, pero como suelo oír, pues que ya está, desde esos niños que estamos diciendo que están faltos igual de educación artística, pues se les genere eso, ¿no? Para eso van a ser esos adultos que van a ir a los museos, que van a generar arte, que van a generar pensamiento, porque yo creo que puede consistir, ¿eh? ¿Podemos quejar un rato más? Hombre, no, estaría bien no acabar tan flamencos, ¿no? Sí, yo creo que la coexistencia es posible, ¿no? O sea, está claro que el mundo de la cultura debe ser un lugar donde muchas cosas diferentes quepan, ¿no? Y más, insisto, en una situación como la nuestra, de ciudadanía del primer mundo, ¿no?, que es una situación privilegiada. Y, pues bueno, esa problemática de falta de legitimidad de lo cultural como algo integrado, articulador o del ciudadano, pues bueno, ¿no? Ahí yo quería poner... trabajo en danza, ¿no?, cosas como para ver, ¿no?, en danza, bueno, en mi trabajo... No tanto en mi creación artística, pero sí sobre todo yo doy muchas clases en la formación, ¿no? Trabajo con una metodología que se llama composición a tiempo real, CTR, que viene de una línea de trabajo desarrollada en Portugal, bueno, no voy a entrar, ¿no? Que ahí trabajamos, ¿no?, con como una especie de cambio de paradigmas que también en la creación y también que viene como una línea de la improvisación. Ahora me estoy yendo como un terreno absolutamente de zoom de lo que es la danza, la creación, la improvisación, ¿no? Y voy a como recitarlos, ¿no?, porque también me parece que produce analogías interesantes, ¿no? Entonces ahí trabajamos en un cambio de valores, ¿no?, que por ejemplo en vez de eficiencia sustituimos eficiencia por suficiencia, ¿no? Sustituimos certeza por confianza, ¿no? Sustituimos expectativa, ¿no?, por una espera activa. Sustituimos rigidez por rigor. O sea, el CTR es un trabajo muy riguroso, que no rígido. Sustituimos poder por fuerza. Sustituimos manipulación por manoseo. Los materiales se pueden manosear, pero no está permitido manipularlos. ¿Veis que son cosas que... pero es un cambio de... que es, bueno, sustituimos significado por sentido, tanto en la idea de sentido de dirección, los materiales tienen su propio sentido, su propia dirección, ¿no?
sustituimos competición por cooperación. Y bueno, he incluido esta hoy, la de gestionar por gestar. Pero bueno, esta no sé si es muy buena todavía. Y es una, el foco, o sea, el hacer durar, por ejemplo, la palabra hacer durar es una cosa que viene del CTR, ¿no? Hay que hacer durar las cosas, o sea, hay que hacerlas durar mientras estemos bien. Si estamos bien, vamos a seguir estando, generando las condiciones para seguir estando bien. Y un verbo que hay que continuamente incluir en el CTR es el de reparar, ¿no? Reparar en portugués, que viene del portugués, quiere decir mirar, pero a mí me interesa cómo las diferentes significados que puede tener también en castellano, como reparar, o sea, de curar, de sanar, de arreglar, y de volver a parar. Volver a parar para mirar y curar. Estamos todo el rato yendo hacia adelante sin reparar. Entonces, la idea de reparar es uno, o sea, el verbo de reparar es, y ahí el C, todo, activando toda esta técnica, que es una técnica de trabajo, a medida que vas haciendo este cambio de paradigmas en tu forma de trabajar, hay algo muy interesante que, porque tiene que ver con procesos colaborativos esto, que digamos, son como cosas que te sirven para lidiar en conjunto con lo desconocido. Cómo ir con, cuando un grupo se mete en una situación desconocida, cómo ir, que esto es una situación muy difícil, ¿no? Cómo ir lidiando con esto. Si tú haces estos cambios de paradigma, calma, o sea, una espera activa en la de desconocido, bueno, eso, es una técnica que tiene que ver con cómo lidiar con lo desconocido. Bueno, pues muchísimas gracias. Es que ricasco, Sondo. Vamos a continuar entonces la jornada a las 12:30. Entonces, tradicionalmente se dice que en las universidades, por lo menos, es en la cafetería en donde de verdad surge el valor y el lugar más importante donde más se aprende, es en la cafetería, con lo cual ahora llega la auténtica fábrica de creación, que es cuando tomemos un café. Venga, hasta luego.